Así como ustedes, todavía existe. Sí. Y aún las demás ya. Ya está malito. Ay, ya. Sí, como ya tengo casi 20 días o 25 días que no como. ¿Qué es lo que tiene, ve? ¿Qué es lo que le está afectando más? En primer lugar, descansa. Gracias. En primer lugar, me llevé una buena caída. Uh-huh. El principio de noviembre. Yo ni lo pensaba, esa vez todavía estaba más feliz. Uh-huh. Ni lo pensaba que así me va a pasar. Uh-huh. Y entonces, esa fue la 6 de mañana. Y le dije, ahí está mi hijo, el otro mayor, y mi hija se dieron cuenta que me caí. Luego me llevaron a levantar. Luego me llevó a manejar el levantar y así quedé. Hoy no come entonces. Ay, ¿no le da hambre? No le dije, ya tengo más, como 25 días más o menos. Nada, come, nada. Nada, nada. Fíjese que yo trato la manera de hacerle a tu hijo nomás. No se coma eso así nomás, ¿eh? Y no entonces, quiere más. Y entonces, esa no me ni cae. Agua, nada, ni jugo, ¿sí? Este, bien tomé eso una nadita nomás lo que toma. Pobrecito, no viene a comer nada. Y pero yo le digo a él que la comida es la fuerza, ¿sí? Pero mire que nada, no quiere. Y entonces, cuando el día me caí, no sentí nada de dolor. Dije yo que así va a seguir tranquilo, feliz. Uh-huh. Qué bueno. ¿Cuántos años que tiene? ¿Cuántos años? Ni mucho. Lo mismo, o más o menos, estoy más rebajado. Ay, Dios, pobrecito. Sí, porque hoy ya no puedo mover solito. Lo tenemos que mover para cambiar y todo. Ajá. Uh-huh. Sí. Pues vea, nosotros lo venimos a visitar, le venimos. Muchas gracias. Una muchacha que es de acá, de San Luis Jilotepeque, pero está en Estados Unidos, en Nueva York. Ella le mandó una ayudita de 200 quetzales. Ah, sí, vale. Para que le compre juguitos. Su pañalito para que ahí la vaya pasando. Yo se los pago. Dígale ahí en la cámara, ella la va a ver a usted. Yo se los pago, yo le voy a agradecer. Sí.